heart. Cat in the cave. Get a picture. Cat in the cave. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Y mi gente, hoy estamos en un evento especial patrocinado por Milestar, nuestros patrocinadores, y el evento se llama XPDN y este es el número 3, este es el tercer año que hacen y tenemos bastantes participantes hoy. Déjame virar la cámara y enseñarles a todo el mundo que está aquí. Bueno, aquí tenemos muchísimos participantes, no todos son Jeeps, pero bueno, tenemos la gente de Skyjacker, que vinieron con autos bastante únicos. Tenemos lo de Torque, mírenlo ahí. Tenemos también Modern Jeeper, tenemos AP. Estamos nosotros ahí con el JL. Más gente de Skyjacker allá. Y esa que ven allá atrás es la Vikinga, pero bueno, no vamos a hablar de ella ahora. Tenemos Toyotas, Subarus, tenemos Chevys, Chevrolets. Me parece que esto es todo. Pero lo que tenemos todo el mundo en común es que tenemos los Milestar Patagonias. Así que vamos a empezar el video. Ya la expedición comenzamos y están esperando para nosotros para poder montarnos en el tren. Ese es el tren. Bueno, aquí vamos, mi gente. Esto no está abierto al público, no es una expedición ni nada para el público, lo hicieron especialmente para nosotros. Esto tuvieron que estar bastante tiempo haciendo papeles y cosas con el gobierno y todo para que abran esto, porque esto es una cosa como histórica. A dónde reparan los trenes. Nos están dando la experiencia completa, a ver cómo es que se reparan los trenes, a ver las partes de los trenes. Bueno, ahí tenemos la parte de delante de la locomotora abierta, eso es lo que no se ve. Y seguimos aquí en la expedición. Gente, miren lo que voy a comprar. Grillos de sabor con bacon y queso. Debería comprarlo y comérmelos. Déjenme saber en los comentarios de abajo ahora mismo, a ver qué va a pasar. Pero sí, grillos. Ahora mismo estamos en la tienda donde voy a comprar los grillos. Ya sé cómo luce la tienda. Tienen como souvenirs, tienen candies, caramelos. Venden muchísimas cosas de recuerdos aquí. Bueno, estamos en la segunda parte de la expedición. Está lloviendo. No sabemos a dónde nos van a llevar, pero la estamos pasando genial, mi gente. La verdad, el grupo está bastante bueno. Hay bastantes vehículos diversos, como pudieron ver en la primera parte del video. Pero nosotros estamos relajados. Supuestamente vamos a ir ver diferentes tipos de terrenos. Van a haber montañas, ríos, van a haber piedras, va a haber de todo. Así que vamos a ver lo que nos espera hoy. Este, uno de los mejores vehículos que hay aquí es este van. Tiene neumático 40, el van es clásico, como pueden ver, no es de los nuevos ni nada. Pero miren esto, el cartel que tiene adentro, piezas de Jeep gratis adentro. Wow. En este momento estamos en un lugar de importancia histórica. Aquí es uno de los lugares donde se fajaron los Estados Unidos en la guerra civil. Muy bonito esto hasta aquí, pero solamente puedes llegar en un vehículo 4x4. Déjenme virar la cámara y enseñarles dónde estamos.
Si se fijan, eso es una pequeña loma ahí, que es como si fuera una trinchera, igual que aquí. Todo esto aquí es una trinchera. Aquí murieron muchísimas personas. But it's forgotten in time, but it's not forgotten anymore because you all got to come and see. The big thing is like if you go to Gettysburg. Bueno, ahora estamos, la verdad, yendo a no sé dónde. Estamos siguiendo a todo el mundo. Pero miren qué bonito está esto aquí. A lo mejor vamos a una cueva, a lo mejor vamos a una cascada, o a lo mejor vamos a caminar solamente y ya. Si viene algo importante más adelante, les firmo y les dejo saber. Y sí, mi gente, había una cueva. Me lo imaginaba, algo tenía que haber porque no estábamos caminando por gusto. Aunque está bien bonito esto para caminar, pero cuando todo el mundo estaba caminando para acá, es por algo. Se ve bastante grande la cueva. Y disculpen si están sintiendo el viento, que es bastante viento en esta zona de aquí. Estoy tratando de bloquearlo así con mi mano para que ustedes no le moleste en sus bellos oídos. Pero vamos a ver. Están teniendo la primera experiencia igual que nosotros aquí. Wow, con agua y todo. Miren esto. Bueno, estamos acá adentro. It starts way up in the headwaters of the whole Cheat River watershed. If any of you all are familiar with this area, the Cheat River is one of the main watersheds in West Virginia. It flows all the way to Morgantown, joins with a couple other rivers in Pittsburgh, and forms the Ohio. But this is just one of about 4,500 documented caves in West Virginia. So this whole, sort of anywhere in the mountains, en este momento vamos para la otra parte de la cueva. Como pueden ver, vamos a hacer una especie de expedición y todo el mundo está usando cascos y equipo porque va a estar supuestamente súper oscuro. Así que vamos a ver cómo nos va, mi gente. Por supuesto que se los voy a traer en video. Y no se preocupen, mi gente, esto es propiedad del gobierno, esto es público, todo el mundo puede entrar, pero parece que alguien tiene algún tipo de vacas o caballos aquí adentro y por eso tienen la cerca, no es porque sea propiedad de alguien privado ni nada, no se preocupen por esa parte. Bueno, estamos entrando a la cueva. Stay clear of him. Oh, I don't like that. I looks like a thing from Harry Potter. Oh, there's another one. That's no cricket. It was a lie. The river bears are gonna just rat you guys. Hey guys, if you guys want to know about the layers over here, don't hurt my cat. Sweetheart. Cat in the cave. Get a picture. Cat in the cave.
Well, I have another set. We have a spare set in the Jeep because my wife is notorious for losing keys. Bueno, llegamos al lugar de campamento y todo el mundo se está preparando. Y bueno. Hay un poco de viento aquí, así que, bueno, estamos como en la punta de la montaña. Muy bonito, mi gente. Ahí tenemos a el famoso DJ italiano. Bueno, y comenzó a llover, mi gente. Llegamos justo a tiempo. Y ahora una pequeña agüita, un pequeño aguacero no nos hace daño. Bueno, me estoy mojando, pero no importa. No, thank you. Hora de comer. Hot weenies. No, thank you. Bueno, está bajando bastante, bastante la neblina de todo este aguacero que ha caído. Miren para allá. Miren un poco más para abajo. Estamos terminando de cocinar para las personas que no han comido. Ahí, como les enseñé, era todo lo que estábamos comiendo. Y nos pensamos pasar la noche haciendo una fogata así entre amigos. Pero me gusta muchísimo, muchísimo el lugar. Esto es una propiedad privada donde estamos ahora. Por supuesto, tenemos permiso para estar aquí. Pero bueno, mis amigos, esto ha sido todo el día, el primer día del campamento aquí con Milestar y con todos nuestros amigos. Así que espero que este primer día les haya gustado. Como siempre, si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal. Manitos arriba y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.